¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, una semana transcurrió con muchísimas cosas que han pasado en el país, en el mundo, en la provincia de Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes una hora de actualidad de toda nuestra provincia y puntualmente del conurbano oeste, norte y sur. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman por primera vez. Siempre el público se renueva. Esta es una frase más que utilizada en la televisión, pero es una gran verdad, ¿eh? Porque la verdad que la gente se va renovando, el público se va renovando, se suman, algunos nos dejan, algunos nos abandonan, algunos vuelven. Acá pasa de todo y ha pasado de todo a lo largo de 28 años que llevamos adelante este programa. Bueno, un gusto compartir con todos ustedes y a partir de este momento la invitación está formulada, así lo hacemos todas las semanas. Se puede comunicar con nosotros a través de las vías de comunicación que ofrece la producción, el teléfono, WhatsApp, las redes sociales, bueno, todo a disposición para que usted pueda opinar sobre los temas que vamos a abordar esta noche. Estamos en vivo y ya presentamos a nuestro primer invitado. Se trata de un exintendente de nuestra región, hoy preside el ACUMAR. Me refiero a Martín Sabatella. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Adrián? Un gusto. Bueno, igualmente, Martín, hace mucho que no charlamos, que no nos vemos. Bueno, ¿cómo te trata fundamentalmente la pandemia por estas horas, por estos días? Bueno, a ver, primero como ciudadano, como habitante de este país, como a todos, con la angustia, con los problemas que eso significa en términos familiares, en términos personales, las visitas, las cosas. Como a todos, ¿no? Después en lo laboral, bueno, la tarea nuestra no se interrumpe, por lo tanto, con protocolos y con los mecanismos que todos tenemos que llevar adelante para cuidarnos y cuidar al otro y a la otra, bueno, la tarea es muy intensa, por lo tanto, estamos permanentemente trabajando. Ahora, en lo familiar, como decía vos, como a todos, ¿no? Con lo que eso significa. Bueno, ¿y hasta ahora venís invicto o te has contagiado en este año y pico? No. Tuve que hacer el aislamiento. Por contacto estrecho. Contacto estrecho, con reunión que tuve cuando tuvo Martín Insaurralde o cuando Daniel Arroyo como ministro. Yo ya tenía una reunión previa, o sea, en algunos casos que tuvieron que fueron positivos y yo había estado justo en alguna reunión o alguna actividad, entonces. Sí estuve aislado por contacto estrecho, pero no tuve. Y ahora tengo la novedad que me llegó a la aplicación el 29 la vacuna. Así que, ¿ya estás vacunado? No. Ah, la semana que viene, perdón, la semana que viene. Sí, me llegó para el 29 la aplicación para vacunarse. Así bien, que, a mí me ha tocado para el día 30 en Ituzaingó, en este caso. A vos, bueno, supongo que en el partido de Morón, ¿no? En Morón, sí, en Boati. Bueno. Martín, estás al frente de la ACUMAR, este organismo que tiene como objetivo, entre otros, sanear y de una vez por todas la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Que abarca o atraviesa, mejor dicho, 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, también la ciudad de Buenos Aires. Algo así como a lo largo de estos 14 municipios más una porción de la ciudad de Buenos Aires, casi 6 millones de habitantes, ¿sí?, que conviven en toda la cuenca, algo así también como 64 kilómetros. He estudiado para charlar con vos sobre la cuenca. Pero bueno, la verdad que me acuerdo de los tiempos de Menem, se viene prometiendo el saneamiento de la cuenca, del Matanza-Riachuelo, ¿te acordás las historias con María Julia Alzogaray y demás? Han pasado los gobiernos, han pasado los años y todavía estamos en veremos. Bueno, hay un objetivo, por lo que pude leer, que es en el 2023, bueno, dar por finalizadas las obras con el riachuelo o la cuenca saneada. El cuidado del río va a ser para siempre, porque obviamente el mantenimiento, la limpieza va a ser siempre una tarea cotidiana. Ahora, el objetivo del saneamiento, de la recuperación del río, sí, es un objetivo, como vos decís, que viene llevándose adelante hace mucho tiempo, pero la verdad que desde la creación de ACUMAR, que se creó en el 2008, empezó a haber un trabajo muy intenso, que hubo, lamentablemente, en estos últimos 4 años del gobierno de Macri, se ralentizó, se frenó, pero como todo lo que tenía que hacer el Estado, ¿no? Porque el desprecio por la cosa pública, por el rol del Estado, se vio en todas las áreas. Cuando nosotros llegamos también vimos ese deterioro, esa caída. Pero sacando esos 4 años
La verdad que se viene trabajando intensamente en mejorar. Si uno va al Riachuelo hoy, no es lo que se imagina, no es la imagen que tiene desde hace muchos años. La verdad que hay un trabajo muy intenso, se desarrolla hace tiempo. Y además hay una causa, que es la causa Mendoza, que hay un fallo de la Corte que obliga al Estado Nacional, al Estado Provincial y a la ciudad al saneamiento. Entonces, entre otras cosas, Apumar lo que tiene que hacer es cumplir con ese fallo, que es un abordaje integral, multidisciplinario, para recuperar el río, para recuperar la vida del río. Trabajó allí intensamente en esa causa y en ese fallo el doctor Jorge Rodríguez, el juez federal de Morón. Jorge Rodríguez es el juez que tiene que actualmente tiene el seguimiento. Tanto el juez Casanelo como el juez Rodríguez, los dos jueces federales en la Corte deposita en ellos el seguimiento para el cumplimiento de la sentencia. Así que trabajamos de forma muy articulada, muy intensamente con el juzgado para darle cumplimiento a esto. Pero vos hablabas de las obras. En realidad, para que tengamos una idea, el Riachuelo, el 80% de la contaminación son efluentes cloacales y el 20% efluentes industriales. Entonces, un tema central son las conexiones cloacales, o sea, la red de cloacas. Y para eso hay una obra, una mega obra, de 1.300 millones de dólares casi, un colector margen izquierdo, que es un gran túnel, para imaginarse un gran túnel, pero gigante, donde de La Matanza hasta Duck Sud, que van los líquidos cloacales, y después ahí hay una planta depuradora de tratamiento, y ahí nace también el emisario, que es otro túnel gigante que entra al Río de la Plata, 12 kilómetros, se mete en el Río de la Plata, donde desemboca ya los líquidos tratados a 12 kilómetros de la orilla. Por lo tanto, es una obra gigantesca que se inició en el gobierno de Cristina, que se ralentizó lamentablemente en el gobierno de Macri y que ahora, junto a Gabriel Catopodis y a Malena de Aiza, estamos trabajando muy intensamente para que esta obra sí pueda terminarse a principios del 2023. Bueno. Y eso va a tener un impacto muy fuerte en 4.300.000 personas que habitan la cuenca. 2023, mirá que te está mirando mucha gente en este momento. Toma la palabra, Martín. Yo, por supuesto, también. El 2023. Es que es una obra que, mira, cuando nosotros llegamos tenía los dos extremos, el colector y el emisario, al 80% de ejecución. Lamentablemente, la planta al 20%, que era la parte que le tocaba hacer al Estado Nacional, porque lo otro se hacía y se hace con crédito del Banco Mundial, la unidad ejecutora que conduce a Apumar. Y ahora logramos ampliar ese crédito con 265 millones de dólares más para la planta. Y con un trabajo intenso de Malena en AISA y con Catopodis, estamos avanzando para ponerlo en sintonía. Eso no funciona si los tres componentes no están funcionando. Por lo tanto, necesitamos que la planta avance. Pero yo estoy convencido que se va a llegar. ¿Podemos soñar entonces con una cuenca, con un río Matanza, Riachuelo, Sañado? No. Digo, a ver, esto es una obra que tiene alto impacto. Después están las redes finas, las conexiones domiciliarias. Después hay que hacer otros trabajos más para extender la red también. Pero ya esta sola obra intercepta gran parte de lo que se está vertiendo hoy al río. Por lo tanto, al interceptar ya lo que llega al río, va a cambiar fuertemente, va a haber un impacto fuerte. No es que se termina todo el trabajo de saneamiento del río, pero eso es un impacto fuerte. Lo mismo que el parque industrial Curtidor, que está en Lanús, que es un parque industrial que estamos haciendo, que el parque, o sea, las parcelas con los servicios para las industrias se termina este año, y el año que viene se termina la planta depuradora de los líquidos industriales. Y en ese lapso que hay entre las parcelas terminadas, o sea, los lotes listos para las empresas y el terminar la planta, tendrían que instalarse las industrias. Y un tercer tema importante es el traslado del mercado de haciendas de Liniers a Canuelas, que es uno de los agentes contaminantes más importantes que tiene la cuenca, que a través del arroyo Sildáñez llega al Riachuelo. Esas tres obras son muy importantes y, por suerte, en el marco de la pandemia pudimos, con protocolos y con distintas medidas, continuar y que no se paren. A la par de eso, obviamente, está la liberación del Camino de Sirga, todo el plan de viviendas que estamos trabajando con Ferraresi, el Camino de Sirga que hay que liberar, todo cómo se recupera las márgenes del río. 1.200 cooperativistas todos los días limpian las márgenes del río y los arroyos, el cauce principal y los arroyos. Eso va a ser permanentemente, eso tiene que ser siempre. Digo, por eso es un abordaje integral, multidisciplinario,
porque hay trabajos que de todo tipo, también políticas de salud, educativas. La idea del saneamiento y la recuperación de la vida del río es multidisciplinario y necesita trabajo de todo tipo. Por eso hay que pensar que no solamente es la infraestructura de esta que estamos hablando, de obras importantes, sino también recuperar la vida, recuperar el patrimonio social, cultural, histórico del río. Utilizar el río, ¿no? En el buen sentido, como lo hacen las grandes capitales en el mundo, que un curso de agua tan importante como el que estamos hablando, bueno, ojalá que dentro de muchos años y ver un objetivo alcanzable, digo, que lo podamos aprovechar de alguna manera. Sí, turísticamente, es que recuperar el río es recuperar, como decís vos, Adrián, es la relación de la sociedad con el río, es que vos vayas a la orilla del río a tomar mate, a pasear, con la familia, un día de esparcimiento, y no vayas a tirar basura, que no sea un basurero, sino que sea un lugar que de cara al río que hace a la vida de la sociedad, en una zona que te digo, si vos lo navegás, hoy la imagen que teníamos del río de hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver. Y por supuesto es un trabajo muy intenso, de varios años para hacer. Lo que hay que hacer es no parar. Es un trabajo que tiene que continuar sin parar hasta que podamos tener un río que, entre otras cosas, pueda ser navegable, que pueda tener una relación distinta. Bueno, Martín, te cambio de tema. Es un año electoral y dentro de algunos meses estaremos votando las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y un mes después, en el mes de noviembre, estaremos votando en la elección general, ¿sí? A nuestros candidatos en el orden local, en lo provincial y en lo nacional. ¿Qué crees que la gente va a poner en la balanza? ¿Qué va a medir? Y en la memoria de cada uno, en la memoria interna de cada uno, ¿no? El desastre que fue el gobierno de Macri en muchos aspectos y el desastre que ha dejado en lo económico y social, o todas estas medidas restrictivas que ha tenido que tomar el gobierno nacional, que ha generado antipatía, angustia, con errores, indudablemente. Un ejemplo, el vacunatorio VIP. ¿Qué va a poner en la balanza la gente? A mí me parece, primero, que como vos bien decís, cuando vos estás gobernando y vas a elecciones, vas a rendir cuenta y te pones a consideración de la sociedad para que evalúen el gobierno. Yo creo que lo que se va a evaluar es nuestro gobierno nacional, con Alberto, Cristina, nuestro gobierno provincial, con Axel, Verónica, nuestros gobiernos locales, en el caso de Morón, con Lucas a la cabeza. Yo creo que se va a evaluar el trabajo que hicimos desde el gobierno, pero por supuesto también está la memoria de lo que significó la tragedia, la pesadilla macrista, y que seguramente mayoritariamente no se quiere volver a esa situación tan, tan tremenda que sufrimos y vivimos los argentinos y argentinas durante 4 años, que se veía un deterioro que todos los días se acrecentaba. Ahora, es cierto que la evaluación va a estar muy puesta también en lo que nosotros hicimos y estamos haciendo. Y la verdad es que sí, llegamos con un gobierno que tenía que poner de pie la Argentina, que tenía que recuperar, no quiero aburrir con esto, pero una Argentina endeudada, destruida en muchos aspectos, y al mes cae la pandemia. Por lo tanto, vos tuviste que interrumpir el plan de gobierno nacional, provincial, municipal, para dedicarte centralmente a atacar el COVID, a cuidar la salud de los argentinos y argentinas, y a cuidar la economía. Y esto, la verdad, que tiene un impacto, porque... Sí, pero pandemia... en todo este año y medio de gobierno hubo muchos errores no forzados, Martín, también. Más allá el desastre que ha dejado el macrismo. Con los errores que claramente todos podemos tener, pero además también con la incertidumbre que eso generaba, la pandemia, con el desconocimiento, cuando vos llegás a una situación como la que vivimos... Ahora, la verdad es que yo creo que el balance va a ser altamente positivo, porque con errores, como vos decís, con cosas que podrían haberse hecho de otra manera, pero lo que es cierto es que el balance es de un gobierno nacional, provincial y municipal, en este caso, que puso el cuerpo, que trabajó sin cesar y que trabaja sin cesar para poder enfrentar esto, cuidando en primera instancia la salud y después también cuidando la economía. Lo que no significa que no tenga esto un impacto negativo, o sea, hay una situación de angustia, además también de impacto social, económico, cultural, o sea, hay un impacto en la vida cotidiana de,
de nuestros pueblos, en el mundo aparte, en el mundo. Pero lo que sí creo que la presencia del gobierno de Alberto, el gobierno de Axel, del gobierno de Lucas, ha permitido a nuestros gobiernos, ha permitido amortiguar ese golpe. Lo que no significa que no haya habido un golpe y que no lo haya ahora, pero que es cierto que ha amortiguado. Yo digo, si vos te imaginás lo que hubiese sido atravesar esta pandemia con el gobierno de Macri, eso sería una pesadilla incalculable, porque con gobiernos que habían cerrado o degradado el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, con personas que evidentemente no valoraban el rol del Estado, el valor de la cosa pública, un gobierno que no inauguraba los hospitales que estaban listos para inaugurar. Quiero decir, no quiero dedicarme a hablar... Con todo eso, va a depender de ustedes, al final de esta película que dura 4 años, no convertir al macrismo y a Macri en un estadista, comparándolo este gobierno, digo, al final de la película, con lo que fue el macrismo. Va a depender pura y exclusivamente de ustedes. A ver, yo creo que ya está, no hay ninguna duda que a nosotros se nos va a evaluar por lo que nosotros seamos capaces de hacer. Y yo, hasta el día de hoy, hago un balance altamente positivo. Creo que el gobierno nacional ha demostrado, el gobierno provincial y el gobierno municipal, ha demostrado sensibilidad, compromiso, preocupación por el cuidado de la vida de los argentinos y argentinas, y al mismo tiempo preocupación por el cuidado del bolsillo de las familias. Uh-huh. Ahora, estamos viviendo una situación difícil, o sea, no se puede evaluar a los gobiernos como si estuviéramos en un contexto normal, ¿no? Estamos hablando de atravesar una pandemia. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí. Entonces es como, digamos, evaluar a un gobierno, o lo evaluás en el contexto que le toca actuar, o sea, lo evaluás en el contexto de una guerra, en el contexto de una pandemia, que son cosas extraordinarias, excepcionales, como la que estamos viviendo hoy. Y por eso digo, la verdad que yo tenía y tengo una profunda valoración de lo que pudimos construir para recuperar la Argentina. Bien. Y ahora, viendo la pandemia, tengo una valoración mucho más grande todavía sobre lo que significa nuestro gobierno nacional, provincial y municipal. Y en el caso de lo municipal, Martín, gobierna Lucas Gui, obviamente sos un referente más que importante en el municipio de Morón, sos el presidente de la fuerza que conforme a otros partidos políticos, bueno, en el caso de Morón, gobiernan el Frente de Todos y Nuevo Encuentro es la fuerza mayoritaria. Tu voz tiene peso, indudablemente, a la hora de decidir determinadas cuestiones de la política, no sé si de la gestión, pero sí seguramente de la política. Bueno, la unidad se ha mantenido del Frente de Todos en el municipio de Morón, era un gran objetivo a cumplir cuando hace algunos años se plantearon como objetivo ir todos juntos a una elección con un frente político, se ganó la elección, recuperaron el municipio y el objetivo era, convivir, ¿sí?, en unidad ya siendo gobierno. Hasta ahora la verdad que se ha mantenido inquebrantable esa unidad. ¿Se podrá mantener ahora con la tensión que genera el cierre de listas en Morón? Sí, no hay ninguna duda. Yo creo que la unidad que pudimos y supimos construir de punta a punta del país, en todos los rincones de la patria, se va a fortalecer y hay que construirla diariamente. Creo que todos somos conscientes, todos los militantes, dirigentes, o con más o menos responsabilidad dentro del frente, que es sumamente importante la unidad de lo que uno podría llamar el campo popular, el movimiento nacional, digamos, todos los que creemos en defender los intereses de las grandes mayorías en nuestra patria. Me parece que la experiencia de cuando fuimos divididos o cuando no podíamos encontrar los mecanismos para procesar en unidad las diferencias ha demostrado que es importante cuidar la unidad y que si no le va muy mal, no a nosotros o a una fuerza u otra, al país, a la Argentina, a la provincia, a los municipios. Entonces yo creo que hay una conciencia muy grande de la importancia de la unidad. Por supuesto que la unidad es unidad en la diversidad, es unidad con matices. Tiene que haber mecanismos que permitan procesar en unidad esas diferencias y entender también que las diferencias pueden enriquecer la unidad. A veces se quiere presentar algunos debates o algunas discusiones que pueda haber en el marco del Frente de Todos como un problema, como una crisis. Bueno, en la oposición se están matando, ¿no? Por la candidatura, nada más y nada menos. No por eso, un la plan oposición de gobierno ya no puede, o por propuestas. Por eso, la oposición ya no puede hablar más porque los que se están matando por un cargo, o sea... No, es increíble, en un contexto como el que vive el país, ellos están dedicándose a matarse por un cargo. Pero digo,
Las diferencias en una coalición existen, una coalición de gobierno en todo el mundo, las coaliciones son eso. Entonces, lo importante es que haya conciencia del cuidado de la unidad y de la casa común que hemos construido entre todos, y eso está. Vos hablabas del caso de Morón, pero yo lo veo en todo el país. En todo el país sucede esto, hay mucha responsabilidad y hay mucha conciencia de la importancia de la unidad para poder tener un proyecto de largo plazo en la Argentina, para construir una matriz productiva y distributiva más justa, de crecimiento con inclusión, para poder seguir avanzando en los temas pendientes. Ahora para y en el caso de Morón, Martín, se plebiscita la gestión de Lucas Gui en estos dos años. Yo creo que de... en todos los gobiernos. Yo creo que tanto en lo local, en lo provincial, como en lo nacional, cuando vos estás gobernando, una parte importante del análisis de la sociedad cuando vota tiene que ver también con la evaluación que hace del gobierno. Así que yo no tengo duda que eso va a ser así, y también no tengo duda que, a pesar del momento difícil que nos tocó, hay una valoración y hay un reconocimiento del esfuerzo, del compromiso y del trabajo que se está realizando. ¿Serás candidato? ¿Te ves como candidato en la próxima elección? Falta un mes para el cierre de listas. No. ¿Lo digo a nivel provincial, nacional o por qué no? Estoy designado por el presidente para cumplir la función en ACUMAR y sí, obviamente, como vos bien decís, soy presidente de una de las fuerzas que forma el Frente de Todos a nivel nacional, lo mismo en la provincia, lo mismo en el municipio, en el caso de Morón, como vos decís, tenemos una responsabilidad en el gobierno y en la conducción del dispositivo de gobierno y por supuesto, desde el lugar que cada uno tiene, tratamos de colaborar permanentemente con eso, pero en lo personal, candidato, no. Sí, bien. Tengo una responsabilidad como fuerza política y obviamente ese trabajo militante, pero no me veo como candidato, no voy a ser candidato, voy a cumplir la función que tengo designado a frente de ACUMAR. Bien, Martín, te agradecemos la comunicación, la seguimos en otro momento, ¿te parece? Bueno, sí, como no. La mecánica con todos los llamados y los mensajes que se fueron registrando, más que llamados, mensajes, después te los pasamos a tus colaboradores para que sean respondidos por vos o por ellos en cualquier momento. Cómo no. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. La palabra entonces de Martín Sabatella, el presidente de ACUMAR. Nos vamos rápidamente a la pausa y enseguida retomamos con más actualidad. Nos ocupamos del municipio de Ituzaingó. Quédese del otro lado. Programa de Seguridad Ciudadana Comunidad en Red. En Ituzaingó seguimos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Por eso, seguimos invirtiendo en herramientas y tecnología para prevenir el delito. Municipio de Ituzaingó. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Yeah.
regresamos de la pausa. Gracias a todos los televidentes que se comunicaron de diversos distritos, ¿sí? Del conurbano, de zona norte, zona sur, también del oeste, por supuesto. Mensajes dirigidos a Martín Sabatella. La producción se encarga de transmitirle todos los mensajes, los buenos, los malos, las críticas, los insultos no, ¿eh? Las críticas. Todos se los suministramos a los invitados. Y en este caso, tal cual lo prometido, nos vamos a ocupar del municipio de Ituzaingó. Está del otro lado la concejal de Ituzaingó Positivo, Sandra Rey. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Te escuchamos, pero no te vemos. Esta cuestión de la tecnología. ¿Qué pasa? Yo los estoy viendo. Ah, ¿me estás viendo? Bueno, ya en instantes me dice la producción que te vamos a... Yo no te veo, te escucho, pero no te veo y lo vamos a solucionar. Hoy se cumplen 35 años, se cumplieron 35 años a las 16:09 minutos, a las 4:09 minutos de esta tarde, 35 años del golazo, el mejor gol en la historia de los mundiales convertido por un jugador de fútbol, por un ser humano, aunque muchos creamos que no es un ser humano, ¿eh? Bueno, ¿quién no ha gritado el gol hoy a esa hora, tal cual la consigna? Y la verdad que ver ese gol, como lo hemos visto tantas veces, acompañado del relato del gran maestro Víctor Hugo Morales, bueno, las lágrimas brotan cuantas veces lo podamos ver. Y no me voy a cansar, en mi caso, de poder verlo. Hoy lo pude compartir con mi familia. La verdad que fue un momento realmente agradable. Y esto, de seguir hablándole a nuestros hijos de lo que fue Diego, del legado de Diego, de lo que ha sido y de lo que es. Bueno, la producción me indica. Está Sandra Rey del otro lado, ahora sí. ¿Me escuchás y me podés ver? Buenas noches, Sandra, ¿cómo te va? Yo te... Ahí, ahora sí, apareció Sandra Rey. ¿Sí? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Cómo andás? Acá estamos. Bueno, me alegro mucho, Sandra. Te vi la semana pasada, antes de comenzar ya con los temas estrictamente del distrito y tu labor legislativa en el Consejo Deliberante de Ituzaingó. Te vi la semana pasada cuando estuvo el ministro Berni presentando y presenciando la entrega de varios patrulleros para el distrito de Ituzaingó, que vienen muy, pero muy bien. Desde acá dijimos la semana pasada que está buenísimo recibir móviles policiales, que la policía reciba en cantidades como lo que recibió en marzo y la semana pasada, pero esto está bueno sostenerlo en el tiempo, si no de nada sirve, ¿no? Incorporar 10 y sacar de circulación 20, por decir algo. Pero bueno, está buenísimo, te vi presente, sos una concejal de Ituzaingó, como tantos otros que estuvieron allí. Y a propósito de Berni, en la mañana de hoy participó de un acto junto al gobernador Kicillof, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Entre otras cosas, Sergio Berni dijo que en la provincia de Buenos Aires se ha bajado el delito, se ha bajado el índice del delito en un 20%. ¿Coincidís con la palabra del ministro? En cuanto a la sensación, no porque tengas una estadística, la estadística la tiene él. Ha generado polémica. En todos los distritos tenemos un mapa del delito y hay estadísticas. Si él lo dijo, tendrá con qué avalarlo. Sí. Obviamente, hay veces hay sensación que parece que no, porque exacto, cada vez estuviésemos peor, ¿no? Mucho tiene que ver también los medios, cómo se comunica. Hace muchos años que hay delito, sobre todo en la zona oeste. Estamos más ordenados, realmente fui porque me parece que trajeron 10 vehículos nuevos, 20 motos, está trabajando muy bien el foro de seguridad en conjunto con el municipio, con la provincia, con la nación, entonces me parece que estamos queriendo ordenar y se está haciendo un gran esfuerzo. Sí. Obviamente yo no tengo las estadísticas, él sabrá por qué lo dijo. Mirá, yo veo que hay un esfuerzo de ordenar y sobre todo con el tema droga y demás, que todos estamos tan preocupados, el motochorro, que es tan común en nuestros días, ¿no? Sí, lamentablemente sí, hay una sensación de inseguridad en general, no solo en Ituzaingó. Hay, ¿no?, delitos que han crecido, indudablemente, esto dicho por la justicia, a partir de las denuncias, porque es la forma de poder establecer una estadística. La tasa de homicidio, que es quizás la más sensible, más allá de otras que obviamente son importantes, no ha crecido en la provincia de Buenos Aires. Y esto dicho por la justicia, y es una tasa que no se puede esconder. Es una estadística, un número blanco, si se quiere, ¿no? El homicidio no se puede ocultar, porque no se oculta.
tarde o temprano te enterás cuando hay una muerte, y esto no ha crecido en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, seguramente vamos a profundizar en los próximos días con el testimonio de la justicia, en este caso, acerca de lo que estamos diciendo, por lo menos en nuestro departamento judicial, en cuanto a la estadística. Sandra, bueno, has venido trabajando, estás trabajando sobre la posibilidad de crear un corredor aeróbico en Ituzaingó Sur. Hay un importante corredor y circuito aeróbico en la zona de Parque Leloir, hermoso, la verdad que da gusto que tengamos los habitantes de Ituzaingó algo así, pero es para toda la región oeste en realidad, allí no se pide documento ni pertenencia a un distrito. Pero también a la zona sur hay que proveerlo de algo parecido o similar. ¿Estás trabajando para esto? Bueno, en realidad la zona sur, que es la más vieja de Ituzaingó, no ha tenido, en realidad, no tiene mucho verde, tiene poca, salvo la plaza céntrica, que es el lado San Martín, la plaza San Martín, las pocas placitas que tiene son plazoletas, sí, prácticamente. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad que en el predio del Hogar Martín Rodríguez, que son 22 hectáreas, de las cuales 12 tiene el hogar, el resto, vos sabés que se le entregó, estaba la técnica 2, pero se le entregó una parcela importante al CAI y al GEI, que está quedando muy bien, hicieron desarrollos ahora de las canchas. Entonces, tierras que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pertenece al gobierno de la ciudad, que se da en comodato a los distintos actores, ¿no? Eso es tercera edad y espacios verdes. Entonces, todavía queda otro espacio sin otorgar, que es más pequeño. Bien. Pero ya no nos queda mucho verde en Ituzaingó, ni mucha cosa para desarrollar. Entonces, los pocos espacios que tenemos todavía en conforestación, hay que aprovecharlos, ¿no? Y vos hablás de armar este circuito bordeando el hogar. Alrededor de todo el predio, que son prácticamente casi 4 kilómetros, ¿sí? Porque son casi 14 cuadras, tanto de Ventura Alegre como Niceto Vega, dando toda la vuelta a ese predio, prácticamente estás en los 4 kilómetros, con veredas que ya prácticamente todo lo que es el hogar tiene veredas, pero bueno, todo el resto, que sería todo lo que es ahora el CAI, el colegio, el GEI, haciendo buenas veredas, todas unificadas, ya ahí tenés un corredor, que si se lo prevés con luz, y con paradas seguras. Claro. Hay que dotarlo de seguridad, ¿no? Indudablemente, hay que dotarlo de seguridad. Ya hoy eso lo hace el vecino, porque ya están las veredas muchísimo más limpias que otros años y demás, con lo cual el vecino está circulando, pero hay que proveerlo. Nosotros en su momento, cuando yo estaba como secretaria de producción, hicimos con los empresarios la primera donación de elementos aeróbicos, ¿no? Del equipamiento que está. Se llama Papa Francisco, está a metros de la entrada del Hogar Martín Rodríguez de Ventura Alegre al 790. ¿Y en qué estado está este proyecto, Sandra? Mira, yo este proyecto lo dije muchas veces para hacer, porque no es algo tan costoso, porque está prácticamente hecho. Es mejorar esas veredas, unificarlas y darles iluminación. Y bueno, esto de las paradas seguras, porque bueno, vienen en este momento, están anunciadas 60 paradas seguras para Ituzaingó, con lo cual, que también es un proyecto que habíamos presentado en el 2019 como campaña, cuando yo me presenté, que nos parecía esto con el botán antipánico, Wi-Fi, porque son lugares que la gente, estando en la calle, puede correr fácilmente a pedir seguridad o un accidente que pase, si todo eso está integrado con el monitoreo general que tiene el municipio. Claro. O sea, son cosas que se pueden ir dando fácilmente, obviamente todo tiene inversión y todo tiene que tener su cuidado, pero que embellecerían una zona. Bien. La levantarían así como está Parque Leloir, que quedó tan bonito. Contás que esto, en cuanto tenga tratamiento, será aprobado seguramente por unanimidad, no creo que alguien se oponga a la creación de un corredor aeróbico. Esperemos que sí, a veces no es solo el tratamiento, sino después tienen los presupuestos para poder hacerlo, ¿no? Bueno, con Martín Rossi, que es un funcionario muy ejecutivo, y hablando de Martín Rossi, que estuvo la semana pasada aquí en nuestro programa, anticipó que el municipio empezará a construir a la brevedad el hospital para mascotas, ¿sí? Hospital veterinario. La verdad que es una noticia que muchos dicen, y no es prioritario, hay cosas más importantes, sí, seguramente hay cosas más elementales y más importantes, pero que algunas se estarán haciendo, otras no, y ahí vamos a caerle y vamos a insistir con esas cuestiones, pero también no hay que dejar de lado otras. Y la verdad que me doy fe de algo que parecía algo no tan relevante, el hospital veterinario,
¿No sabés la explosión en las redes sociales cuando publicamos la semana pasada en nuestras redes sociales y la repercusión que tuvo ese bloque y ese tema en nuestro programa? La verdad que me sorprendió en lo particular, a gran parte de la producción también. Bueno, y vos sabés, yo sé que vos estuviste trabajando en torno a esto, no sé si tomaron el proyecto tuyo que trabajaste allá por 2019, en parte, lo copiaron, lo que sea, pero bueno. Está bueno que se lleven adelante. Lo importante, si nosotros lo presentamos también como campaña en 2019, lo importante es que las cosas se hagan, ¿no? Esto de, bueno, tener la idea de que son cosas posibles. Zoonosis en el municipio siempre funcionó muy bien, pero faltaba la parte de hospital, de internación. O sea, la mayoría de la gente hoy tiene una mascota y no necesariamente tiene el dinero para después cuando tienen algún problema. Y cuando hay una operación, a mí me pasó con mi propio perro, ¿no? Que realmente es muy costoso internarlos y operarlos y la gente no sabe qué hacer en ese momento. Entonces creo que también yo sugiero que en ese caso, obviamente, que es un hospital público, pero que también puede haber una cooperadora para insumos, para que realmente... O crear una obra social, o sea, no todo para, tiene la, que ser para gratis. Las mascotas a nivel municipal. Que la gente pueda abonar algo, no sé si simbólico, pero algo que pueda pagar todo el mundo y poder sostener con ese ingreso parte de la estructura, ¿no? Se me ocurre. Exactamente, exactamente. Yo incluso el otro día lo sugerí en una reunión que tuvimos, o sea, porque hay gente que no tiene realmente, bueno, dárselo totalmente gratuito, y aquella que tiene un poco más, poder colaborar con los materiales, por lo Somos menos. Un torbellino de ideas, Sandra. Siempre hay ideas, siempre hay ideas. El tema es realizarla, y no importa quién las hace. El tema es, la idea está, pero el tema es poderlo realizar. Ojalá te escucharan gran parte de la oposición, pero en todos lados. Que cuando tienen una idea... que no esperen a ser gobierno, que vayan y se la lleven al gobernante de turno y que la aplique el gobernante de turno. Si después la quieren utilizar o no, bueno, ya es otro cantar. Pero si tenés una buena idea que puedas sumar al momento, aportala ahora, no esperés 4 años que quizás la gente te vota, porque tal vez no te vote nunca, no lo digo por vos, lo digo por cualquiera. Mira, de la oposición, yo digo, ¿no? Nosotros todos somos finitos, ¿no? Como decía, hoy la pandemia nos ha demostrado que hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces creo que nos dio una pauta de la realidad, que uno cree que es eterno y todo lo tenés que hacer. No, lo importante es que se logren los objetivos. Sí. No importa quién, sino que llegue a la gente. Bueno, y un pendiente también, no sé si lo estarás trabajando o no, quizás es una propuesta para Ituzaingó, es la señalización de las calles. Hay distintos estilos, bueno, del viejo Morón, que algunas quedaron en algunas esquinas, después se intentó hacer una renovación, quizás algún vecino con buena voluntad también ha hecho lo propio en alguna esquina, no hay algo unificado y en algunas ni que hablar, no están señalizadas. Es hora, después de 25 años de gobierno, que también esto esté ordenado, ¿no? Exacto, tenemos 42 barrios, de lo cual la mitad todavía no está señalizado. Sí está señalizado Ituzaingó Sur, el centro, por ejemplo, el PLAC también señalizó toda la zona de Parque Leloir. Las avenidas están señalizadas, pero los barrios internos no. Entonces, la verdad, a mí me pasa que manejo, y aparte soy bastante despistada, y por lo general, si salís de noche, no tenés una referencia. Y antiguamente vos te acercabas a alguien y te decía, ¿de dónde queda tal calle? La gente te ayudaba. Hoy sale corriendo para dentro de la casa porque cree que lo vas a robar. Bueno, hay una herramienta entonces, muy importante me que pasa, es el teléfono. Me pasa, y eso que soy mujer, y a veces cuando ven que soy una mujer, entonces ahí aflojan un poco. Pero la verdad que es una necesidad, no es algo tan costoso. Ituzaingó se hace en las esquinas, ¿viste? Habría que llamar a licitación, ¿no? Exacto, viste que se hace en las esquinas, pero se puede, o sea, en Capital Federal, si bien ahora tiene una señalética muy linda, siempre se hizo en las ochavas, no se hizo sobre la esquina con palo. Claro. Porque muchas veces eso mantenerlo es más difícil, porque lo chocan, porque lo tiran, porque se oxidan. En vez en las esquinas, bien hecho, con una buena licitación, obviamente que hay distintas calidades, pero ir avanzando en los barrios. Este año yo creo que se van a hacer 2 o 3 barrios más, Villalverde y demás, pero falta. Así que eso creo que es una prioridad para Ituzaingó y esperemos que anoten. Bien, lo anotamos, Sandra, lo tenemos. Espero que nos vean los funcionarios de Ituzaingó, le mandamos un gran saludo a todos. Nos ven, y lo tomen de buena manera, ¿no? Qué sé yo, algunas cosas por ahí ya las tienen pensadas, otras no. Pero bueno, tiene que ver con el crecimiento del distrito. Antes de la despedida, Sandra, bueno, hace unos días nos dejó Graciela Mosches, una artista plástica por excelencia, ha dejado un gran legado,
Bueno, el dolor es infinito para su familia, para sus amigos, para sus allegados. Yo sé que colaboraba con vos, colaboró durante mucho tiempo cuando la convocabas, estaba allí presente Graciela, pero bueno, se nos fue. Lamentablemente padeció una larga enfermedad y no pudo soportarla más y bueno, lamentablemente nos dijo adiós, por lo menos físicamente. Está desde algún lado, seguramente pintando allá, desde algún lado, ¿no? Seguramente, haciendo sus obras. Dándole color. Yo quiero, la verdad, teníamos una excelente relación con Graciela, pero ella, nosotros hicimos el grupo Mujeres en Marcha en el año 2014. Mm. Y el primer lugar donde fuimos, fuimos invitados a la Casa Naranja, que es la casa de ella, que tiene cuadros y demás, y nos dio una charla a las mujeres sobre la historia de las mujeres del arte, a través de la historia. Sí. Y que elegían, más allá de ser artistas, trascender a través de ese cuadro, de esa escultura. Y ella siempre tenía, yo cuando la llamaba a la mesa empresaria, ella venía. Entonces decía, digo, Graciela, ¿por qué venís? Y porque nosotros somos artistas, pero tenemos que vivir. Entonces la gente nos dice, se cree que porque uno es artista, está bien, lo hacemos de vocación, pero si queremos realmente vivir de eso, tenemos que cobrar nuestras obras. Y en su Entonces, propia casa había armado una especie de galería, ¿no? Exacto, hizo una galería y ella traía a todos los artistas de Ituzaingó, no solo plásticos, ¿sí? Sino también músicos y demás, los reunía, hacían unas grandes... ahí hay unas fotos con lentejeadas que ella misma hacía y demás, y promocionaba el arte de Ituzaingó y la importancia. A raíz de esto, nosotros, nuestro bloque de Ituzaingó Prospectivo, hicimos el año pasado la presentación para que existiera un registro de obras de arte, de artistas y de obras en Ituzaingó, que por suerte se aprobó, fue al Ejecutivo y estamos a la espera, y espero que la verdad, en homenaje a ella, se haga. La idea era que cada edificio público y privado de Ituzaingó tenga un cuadro, una obra de arte, una escultura de un actor, de un artista local. Bien. Ya de por sí, cuando hicimos las cuadras modelo, nosotros tratamos de meter, bueno, una de las ideas también que queríamos, en cada cuadra modelo esté un artista local, y los cuadros de ellas están en las cuadras modelo. Bien. Lo mismo, ahora vamos a pedir esta semana que sean declarados de interés municipal todas aquellas obras de arte de Graciela que estén en un espacio público, ¿no? Buenísimo. Así que hay mucho para trabajar con ella para que realmente todo lo que hizo no se pierda. Un gran reconocimiento. Que logre eso que ella quería, un reconocimiento por los artistas de Ituzaingó. Sandra, la seguimos en otro momento. Gracias. Gracias por la atención. Nos vamos a la pausa. Enseguida retomamos, que es el otro lado, una noticia... que tiene que ver con la violencia de género, un importante proyecto que se acaba de presentar en la legislatura provincial, lo vamos a desarrollar luego de la pausa. En Morón volvió el Día Verde. Los miércoles solo sacá residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100, Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Muy bien, regresamos de la pausa, último bloque del programa. Damos paso a lo que prometimos hace instantes. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Es el doctor Damián Cardoso, abogado, presidente y titular de Vecinos contra el Delito, esta ONG de reciente conformación. El doctor Cardoso ha sido legislador provincial, tiene un máster en seguridad, un posgrado en seguridad. Buenas noches, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Bien, nosotros bien. Bueno, tomamos conocimiento del proyecto que ha venido trabajando junto al doctor Fabián Cardoso, camarista del Departamento Judicial Morón, este juez que bueno, tiene mucha y una larga trayectoria en el Departamento Judicial, como decía. Proyecto de ley que fue recientemente presentado en la Cámara de Senadores de la provincia, que descontamos que bueno, a partir del proceso natural que tenga la comisión o las comisiones que tenga que transitar, esto ojalá que tenga tratamiento prontamente y una aprobación rápida, ¿sí? Y me refiero a modificar uno de los artículos de una ley que tiene que ver con la protección de las víctimas, ¿sí? Víctimas mujeres, en este caso de violencia masculina, violencia machista. Bueno, hasta ahí más o menos la presentación, quiero que lo desarrolles, cómo surge esta idea y a partir de qué. Sí, perfecto. Bueno, mira, en el ámbito de la ONG, de la cual soy miembro, que tiene varias finalidades, una es el diseño de políticas públicas. Desde hace 6 meses que venimos trabajando junto al doctor Fabián Cardoso, con la mirada también de otros magistrados del Departamento Judicial de Morón, como los doctores Matías Rapazo y Topino, veníamos desarrollando esta modificación, que hasta ahora es importante resaltar que hasta ahora todos los intentos se hacen en el ámbito nacional. Uh-huh. Y eso entorpece enormemente. Vos habrás visto que hubo muchos intentos por ponerle fin a esta violencia en cuanto a la violación de perimetrales y nunca sí. Llegan a buen fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo explico muy brevemente. Sí. Las medidas perimetrales es una medida que dispone la administración judicial para proteger o para garantizar un debido proceso. Uh-huh. La violación de las mismas, esto está hecho, una medida perimetral en su origen, está diseñada, por ejemplo, para que vos no te acercas al negocio que tenías con un ex socio. Sí. Es decir, este tipo de conflicto, muy bien. Nunca fue pensado para una persona que ya ha ejercido violencia, que ha desfigurado o que ha intentado matar a una persona. Uh-huh. No es para lo que fue creado. De hecho, la violación de la medida perimetral es una causa que se arma aparte de la denuncia de violencia y es una discusión si va a ir preso 15 días o un año a una condena que se la darán dentro de 6 años. Sí. De modo que te das cuenta que es en la problemática de la violencia de género es un alambre caído. No tiene ninguna efectividad. Esto también está apuntado, el proyecto está apuntado exclusivamente a las víctimas mujeres, víctimas de la violencia claro. Machista. Exacto. Entonces, ¿cómo es que lo encaramos nosotros? Digo, no nos sumerjamos en la discusión del Código Penal de fondo a nivel nacional, sino que vamos a una simple modificación en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Okay? Ah, bien. ¿Dónde? Uh-huh. ¿Dónde? No es lo mismo, decimos nosotros, con esta modificación, que Damián Cardoso vaya a reclamarle un negocio a su ex socio, algo que no está en juego la integridad física o la vida,
Sin embargo, cuando nosotros violamos estas medidas en el ámbito de la violencia de género, ahí sí corresponde la detención inmediata de la persona. Ajá. Nosotros con esto nos garantizamos toda la discusión de que si alteramos el orden de penas, porque imagínate que una persona que tiene una discusión con un socio y va a reclamarle que quede detenida durante 6 meses, 2 años, es un exceso. Podemos claro. convenir en eso. Ahora, en cuestiones de perspectiva de género, al contrario, si ya la ha destrozado la cara con anterioridad, sí. La segunda vez que viola la perimetral le ha clavado un cuchillo, bueno, la tercera es muy posible, como sucede, la va a matar. Y sí, la violación de las perimetrales son testigos mudos de lo que va sucediendo. Uh-huh. Es una expresión de deseo, prácticamente, en las causas de violencia de género. Y la violación de estas medidas restrictivas que impone la justicia a los violentos, bueno, la verdad que lo sabemos por experiencia después de tantos años de trabajo, claro. que son violadas permanentemente por los violentos, ¿no? No respetadas en absoluto y además muy poco controladas. Esto también hay que decirlo, Damián. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero vos sabés que no es poco controlada, porque cada vez que viene una perimetral, eso queda registrado, va a otra causa, que se va a dilucidar dentro de 5 años o 3. No es que no están registradas. Están registradas y no es detenible. Este es el problema. Ah, bien, grave. Bien. ¿Ok? Están registradas y no es detenible el delito de la violación de perimetral. Nosotros, agregando este apartado, sí. decimos, en las causas de violencia de género, la violación de perimetral, a diferencia del resto de los casos, procede la detención automática. Bien, bien. ¿Y considerás que va a ser eficaz, que puede ser eficaz para Totalmente. Para que un violento no avance y no viole la perimetral? Estoy totalmente convencido. Porque mirá, vos sabés que todo tiene que ver con un impacto social. Yo estoy seguro que los primeros 20 violentos que acostumbrados a violar la perimetral van, patean la puerta, le pegan a la mujer, son detenidos y no salen ni al otro día, ni a la semana que viene, y pasan 6 meses y sigue preso, uh-huh. vas a ver cómo eso enseguida genera un nivel de conocimiento en la sociedad que va a parar un poquito. Es decir, mirá, esto no es más un alambre caído, es un alambre electrificado. Sí. ¿Correcto? Esa es la idea. Bien. Hay que generar consenso, como decíamos al comienzo, con las distintas fuerzas políticas. Esto fue presentado la semana pasada por la senadora provincial Marta Pérez, vecina de Ituzaingó. Confiamos, sí. reiteramos que esto va a ser tratado en las comisiones, pero mientras tanto también empezar a generar el consenso correspondiente, ya que Juntos por el Cambio tiene mayoría en el Senado. Esto, para que camine, tiene que contar con el aval de quién es hoy el principal partido de oposición o la principal fuerza de oposición. Mirá, Adrián, nosotros estamos abocados a esto y te explico por qué. En la ONG de la cual soy miembro, somos miembros de todos los partidos políticos. Sí. Yo soy el presidente, la secretaria general es Alvarito, que era una funcionaria de Tagliaferro. Sí. Es decir, tenemos todo el arco político, pero porque entendemos que las políticas de seguridad, como es esto, ¿no? La violación de perimetrales, debe ser una cuestión más de Estado. No, por supuesto. Por supuesto. Es transversal esto, ¿no? No se puede agotar en un tema partidario. Bien. Y nosotros vamos a estar insistiendo a todos los bloques políticos, vamos a ir a los consejos deliberantes para intentar que se declare de interés este proyecto, porque no existe ninguna razón para que esto no se apruebe. Contá con nosotros, como lo hicimos esta noche en esta charla, para la difusión. Sí. Por supuesto que en el transcurso de los próximos días también le estaremos dando difusión a través de nuestro portal de noticias Primer Plano Online. Es una buena iniciativa que ojalá tenga resultado esperado. Gracias, Damián, por la atención. Bueno, muchas gracias a vos, Darío. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. La palabra entonces del doctor Damián Cardoso, titular de la ONG Vecinos contra el Delito. Bueno, y hacíamos referencia en la mitad del programa que hoy se cumplen 35 años del gol más extraordinario en la historia del fútbol mundial. Convertido nada más y nada menos que por Dios. Nos vamos con este gol, esta obra de arte maravillosa y con el relato no menos de Víctor Hugo Morales, narrando y describiendo aquella pincelada de arte de un ser extraordinario llamado Diego Armando Maradona. Chau. Marca, firme Cuchufo, saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentar y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, ta, 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 ta.
fútbol por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.